En este momento quiero mostrar el proceso de maquillaje de mi hija. Bueno, ella se levanta en la mañana y dice: ¡Ay, por Dios, qué picazón tengo en esta cabeza! Bueno, mejor solo se hace una cebollita en la cabeza y ahí queda. Usa esta cosa que es como barro líquido y un pedazo de colchepuma. Ella aplica un poco con los dedos, poco a poco, en cada lado de su cara. Luego la aplica donde quiera y la embarra con la colchepuma, la embarra muy bien en la cara, por su frente, debajo de sus ojos. Ella lo pone, este lodo, este barro lo pone por todas partes. Usa este otro tipo de barro, lo va a poner siempre debajo de sus ojos con un hisopo. Luego agarran de nuevo la colchepuma y la frotan de nuevo con mucho cuidado también, no vaya a caerle en los ojos. Bueno, se preguntarán qué es esto. Yo tampoco no tengo ni siquiera la más mínima idea, pero yo sé que ella para aplicarlo usa una brocha como la que usan los barberos cuando van a poner crema de afeitar. Ella puede ver que ella se da unos brochazos por aquí, se da otro brochazo por allá. Esto sí yo sé que es como una crayola de esas que usan los niños chiquitos cuando están aprendiendo a dibujar o a escribir. Miren, ya van a ver lo que ella hace. Ella pone esta pinta sus cejas con esta crayola. Yo le recomiendo usar una crayola dependiendo el color tal vez de su pelo, de su ceja. Y ella, para dar color a sus párpados, ella usa esto que parece como una galletita en mitad color vainilla y mitad color chocolate. Veo que ella aplica esto con mucho cuidado, con mucho, pero con mucho cuidado en los párpados de sus ojos. Para las pestañas, ella usa esta pintura negra, con un peinecito como de esos que usan las mujeres para peinarse, de esos de blower, pero este peinecito es bien pequeñito. Ella peina sus cejas como hacia arriba. Me imagino que si la peina hacia abajo, se le van a pegar los ojos con la pintura. Ella aplica un poco de esta cosa que parece como helado de fresa congelado. Ella lo pone en sus pómulos y no sé si es que eso está muy frío o qué, pero para aliviar el frío, no sé qué es lo que le deja allí ese color fresa. Ella usa este otro tipo, es como una pomada que ella pone y aplica con sus dedos poco a poco y lo pone en algunas partes, lo pone por su nariz, lo pone en la arribita en sus labios. Para los labios ella usa esta pintura, es como si fuera témpera y pueden darse cuenta que también está usando un hisopo. Y para que todo eso, esta amalgama de barros y cosas así que no sé cómo yo explicarle, veo que ella pone esto y cierra sus ojos. Y cuando ella termina de poner eso, cuando ella se pone eso, ella dice: ¡Auxilio, mi madre, me quemo! Vean qué hace. Ahora se pone sus lentes, se suelta su cebolla que se hizo y listo. Ahora ella empieza a hacer gestos como de que: ¡Wow, qué linda estoy, qué bonita, qué bella me veo! Ustedes ven que ahora ya está lanzando besos y diciendo: Bye, chicas, la quiero mucho, cuídense y denle like en la parte de abajo, suscríbanse en todas mis redes, algo así por el estilo. Bueno, que la pasen bien y hasta el próximo video. Tal vez haga algo diciendo qué hace mi otra hija. Bye.